Oigan, acabo de hacer limpieza y la verdad así como que mucho tiempo para invertirle a la cocina no tengo. Y bueno, más bien, pues me siento cansada. Entonces voy a hacer una pasta, voy a hacer un espagueti verde. Así rapidito, rapidito. Primero voy a poner la espagueti. Rapidísimo. Yo sé que hay muchos videos que he visto donde dicen que no cortes la pasta, pero la pena. Lo siento. Esto es para que esté más rápido. Listo. Pongo agua y sal. A mí me encanta la espinaca, le voy a poner suficiente, suficiente. Sí, yo creo que ya con eso. Porque a mí me gusta. Y luego voy a vaciar mi latita de media crema. Está todo listo. Una latita entera. Si veo que le falta, le echo un poquito más. Un poquito más. Bueno, así queda la salsa cremosita y bien verde. Esto lo vamos a vaciar cuando ya la pastita esté lista. Solo queda esperar. Listo, ya tengo la pastita. Es momento de quitarle el agua. Le dejo ir un poco de agua fría para que pare su cocción, porque si no luego la pasta se super hincha, se hace grandota y aguada. Después de drenar la pasta, vacío un poco de mantequilla en mi ollita. Y aquí vamos a vaciar la salsa para que empiece su cocción. Listo, empezamos a vaciar la salsita. Oigan, yo aquí para sazonar le pongo una cucharada de este, que es para sazonador de caldo de pollo. Si no les gusta esto, lo que pueden hacer es que cuando preparen su salsa, pónganle un trocito de cebolla y de diente de ajo. Y ya un poquito de sal, claro, para que empiecen a sazonar su salsita. Lo pongo a fuego bajito y cuando veo que empiece a burbujear, vacío mi espagueti. Esto para revolver bien con la salsita. Después de que ya esté bien cubierto, lo dejo tapadito, unos minutitos, no mucho, para que la salsita tenga una buena consistencia. Solo espero unos minutitos y listo para servir. Oigan, ya que tengo mi pasta lista, simplemente finalizo con un poco de queso panela rallado en la parte de arriba. Bastante quesito, bastante. Me encanta esto, me encanta el queso.
¿Verdad? Es más delicioso. Oigan, ahora se viene la parte que más me gusta. Vamos a probar esto. Está un poquito caliente. De verdad. Esto sabe riquísimo. En verdad, cuando no tengan tiempo de cocinar, háganse este espagueti verde. Es bien rápido. Y la espinaca le da el mero, mero toque con el chile poblano. No saben, ¿verdad?, lo delicioso que está esto. El queso encima le da un punch. Le da un punch. Delicioso. De verdad que este espagueti verde.